Bueno, chicos, llegó el momento de mostrarte este dispositivo, un dispositivo que está preparado para detección de humo y detección de monóxido de carbono. Es algo súper importante que tú tengas una alarma como esta. También viene con batería y un montón de tecnología. Puedes sincronizarlo con tu smartphone y allí te va a llegar una notificación cada vez que la alarma se active. Pero vamos a sacarlo de la caja y luego voy a instalarlo y a mostrarte toda la tecnología que trae este dispositivo. Vamos ya. Recuerda que está desarrollado por Google. Y creo que esto es algo que nosotros debemos de tener por seguridad, ¿no? Yo tengo aquí en mi apartamento hay un detector de humo, pero yo quería también colocar un detector de monóxido de carbono porque uno nunca sabe, y ustedes saben lo peligroso que es esto, porque el monóxido de carbono nosotros no nos damos cuenta cuando está pasando, nos da una sensación de sueño y a la vez es algo muy peligroso porque te puedes quedar dormido para siempre. Bien, esta caja no tiene nada más, la pongo por aquí y aquí tenemos, vamos a decir, aquí están la guía y el manual de inicio rápido, ¿no? Por aquí nosotros vamos a poder configurarlo desde cero. Aquí están también los temas de seguridad. Esto que está aquí, lo volteamos para que tengan una idea. Y aquí también está el sistema de seguridad. Veo que está todo en inglés, pero no se preocupen que yo voy ahora a mostrarte cómo instalar este dispositivo. Ponemos los manuales por aquí, la cuestión de seguridad también. Y vamos con el plato fuerte. Lo voy a sacar. Aquí no hay nada más, solamente está, perdón, aquí está la base de instalación. Si tú quieres montarlo en la pared, trae este otro gancho y aquí está la alarma. La voy a sacar y vendría siendo esta alarma que está aquí. Como dije ya, es de batería. Trae la batería incluida, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías, por si tú no quieres conectarlo a la corriente, que si no quieres solamente hacerlo a través de baterías, pues puedes hacerlo también. Te da la opción de tu poder, de si tú quieres conectarlo a la corriente, pues también puedes hacerlo. Así que déjame mostrarte ahora la configuración y instalación de esta alarma. Vamos ya. Press the button now for English. Bueno, fíjate. Para español, presione el botón ahora. Listo. Presione el botón para realizar la prueba. Es solo una prueba. La alarma sonará. La alarma sonará fuerte. La prueba iniciará en 10 segundos. Presione el botón para cancelar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es solo una prueba. Realizando prueba de humo. Prueba de monóxido de carbono. La prueba ha finalizado. Todo parece estar bien. Listo, chicos, ¿vieron lo fácil que es configurarlo? Simplemente le quitas esta parte de seguridad y ya de manera manual tú vas a poder ver. Listo. Si, mira. Presiona el botón para realizar la prueba. Puedes hacer una prueba. Es solo una prueba. La alarma sonará. Cancelado. Puedes hacerlo de manera manual, simplemente con toparle a este botón vas a poder hacer una detección de monóxido de carbono, también vas a hacer una detección de humo en caso de que haya humo, que también voy a mostrarte más adelante una prueba simulando de que hay un poco de humo aquí donde yo estoy. Y luego
también voy a configurarlo a través de mi teléfono para que me llegue una, vamos a decir, una notificación cada vez que, vamos a decir, haya una detención de monóxido de carbono o una detención de humo, pues, y tú no estás en la casa. Esto es importante porque te va a llegar una notificación, no importa en la parte del mundo que tú te encuentres, y de esta forma vas a tener tu casa segura y puedes llamar, qué sé yo, a las autoridades en caso de que haya un incendio, y esto va a evitar de que pase una tragedia. Bueno, para configurarlo es muy sencillo, simplemente descargas esta aplicación que se llama Next y ahí colocas tu correo electrónico y ya. Lo demás es, después que pones tu contraseña, tu dirección y todo esto, pues tú aquí vas a colocar la contraseña de tu Wi-Fi, es lo principal. Buscas aquí, también eliges dónde quieres instalar el aparato. En esta ocasión yo lo voy a poner en el comedor. Le digo que sí. Y se está conectando. Simplemente te da una opción de escanear ese código, este código QR que tú ves acá. Y no pasa nada. Es muy sencillo la configuración. Descarga esa aplicación y luego sigues el paso a paso, poniendo tu correo electrónico, tu nombre y todo este tipo de cosas. Puedes hacerlo con la cuenta de Google o puedes hacerlo con la cuenta directamente que te proporcionan a través de la aplicación Next. Ahora voy a poner aquí la clave del Wi-Fi. Esto es obligado para que se sincronice sin ningún problema, y de esta manera tú vas a recibir notificaciones cuando la alarma se encienda. También vas a poder activarla, desactivarla a través de tu teléfono. Vamos a ver, está conectando. Conexión establecida. Listo, ya está. La conexión se hizo exitosamente. Recuerda que tú puedes ponerlo en la parte de tu casa que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres poner uno en una habitación, puedes poner otro en el sótano. Si tú vives en una casa grande, esto es muy bueno porque así tú lo puedes poner en cualquier parte. Mira, te da aquí la opción de que si quieres añadir otro, pero no, en este caso como tenemos este solo, le damos a siguiente. Aquí me dice dónde lo puse, que dice aquí comedor. Le doy a siguiente. Y dice prueba de sonido. Next, comprueba constantemente sus sensores, alimentación de conexión Wi-Fi cada mes. O sea que cada mes va a estar haciendo chequeos de que la batería está bien, de que la conexión al Wi-Fi está bien. Y esto es bueno porque así nosotros nos vamos a mantener asegurados. Fíjate aquí donde te dan la instrucción de instalación. Tú lo puedes poner donde tú quieras. Le damos a listo. Y ya estamos protegidos. Ya está activado. No tienes que hacer nada más. E inclusive fíjate también donde te dice la temperatura. En este caso estamos en 73. Porque tiene un sensor para medir la temperatura de la casa. ¿Ve? Y dice que está nuboso por acá. Así es, casa principal. Si le damos aquí a ver qué pasa. Dice, comprobando la seguridad, asegúrese de que está cerca del... Sí, le decimos que sí. Solo una prueba de alarma. Sonará la alarma y es ruidosa, ¿ves? Ahí también puedes hacer una prueba con el teléfono. Realizando prueba de humo. ¿Ves? ¡Wow! Suena durísimo. Prueba de monóxido de carbono. Dejamos que termine. Un momento. Comprobando. A ver. Bueno, está un poco lento ahí. No pasa nada. Bueno, dice que todo correcto. No pasa nada. Bueno, chicos, esta fue la configuración de este detector de humo y detector de monóxido de carbono. Ah, bueno, me faltó la prueba. Voy a hacer una prueba ahora. Voy a hacer la prueba de monóxido de carbono. La voy a poner aquí y voy a quemar esto. A ver, prender un poquito. A quemarlo un poquito para ver si funciona. Creo que ahí está ya. A ver.
Bueno, no ha hecho nada y miren, está tirando humo esto. Vamos a ponerlo así. Bueno, miren, le estoy poniendo el humo directamente y no hace nada. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Emergencia. Alarma de humo silenciada en el comedor. Bueno, déjame apagar esto. Bueno, chicos, estaba botando esa carta que estaba... Oh, ¿qué pasó? La alarma de humo ha terminado. ¡Oh, wow! Mira, y me llegó una notificación. Me llegó una notificación a mi reloj y también llega una notificación también aquí al teléfono. ¿Ves? Lo que le estaba diciendo ahorita, de que te llega una notificación de que la alarma sonó. Y esto, así tú vas a mantener un monitoreo constante. Pasó una pequeña situación de que duró un poco para reaccionar, pero al final sí lo logró. Al final ya la alarma hubo una detención de humo. Así que espero que te haya gustado este video. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.